Dentro de las varias señales que la tarjeta MIME envía a la TECON, se encuentra una llamada LVDS Select o LVDS Data Format. Esta señal, que puede ser llamada VESA y que quiere decir Asociación de Estándares Electrónicos de Video, o HEIDA, que quiere decir Asociación de Desarrollo de la Industria Electrónica Japonesa, se evidencia con un estado alto o bajo en el puerto de entrada de la TECON, generalmente en el pin 9 para los modelos LG o Samsung, o en el pin 7 para algunos modelos Panasonic u otras marcas. Tanto la tarjeta MIME como la TECON deben encontrarse sintonizadas, por decirlo así, en uno u otro formato o estado, pero cuando las tarjetas presentan un estado diferente, la imagen resulta de manera distorsionada en sus colores originales. Esto sucede porque, de acuerdo al estado alto, que puede ser de 3.3 voltios y que corresponde al formato HEIDA, o bajo, que equivale a 0 voltios y que corresponde al formato VESA, con este estado presente en el terminal Data Format, se determina la forma como la TECON realiza la asignación de colores para el panel, pues esta selección cambia el formato del proceso del video entre 10 u 8 bits o entre 24 y 18 bits en algunos modelos. Recordemos que en el sistema binario, el valor de un 1 depende de la posición que el bit tenga hacia la izquierda o a la derecha de cada word. Cuando se tiene un word de 10 bits que se quiere encajar dentro de un word de 8 bits, se tienen que ignorar 2 bits, por lo cual el valor resultante es diferente y el color asignado también lo será. Esta falla no debe confundirse con la producida en el sector de gamma, pues un cambio en el formato de HEIDA o VESA no genera la pérdida de las diferentes intensidades en los colores, aunque estos se encuentren equivocados. En el problema de gamma, los colores son los correctos, pero no hay una gama de brillo en estos. La mejor manera de resolver este problema es ingresando a la configuración del televisor a través del control remoto y buscar el menú correspondiente al formato LVDS, que puede presentarse como LVDS Convertir o LVDS Format o LVDS Select, etc., y su selección aparecer como Off One o como 10 bits u 8 bits o como LUH o Enable o Disable o YEIDA o VESA. El modo para los televisores Samsung es Mute 182 Power, pero para algunos modelos LG es necesario utilizar un control especial para ingresar a este menú utilizando la clave 0413. Aquí ingresamos primero la opción 1, en donde ya podemos encontrar la selección para el formato LVDS. En otros modelos, Sony por ejemplo, lo encontramos como LVDS Spectrum. En todos los casos, el procedimiento a seguir es solamente cambiar el estado seleccionado a la otra opción disponible. Cuando no se dispone del control remoto, será necesario realizar el cambio de estado directamente en el puerto de la TECON y en su pin correspondiente. Para ello, vamos a determinar en qué estado se encuentra. Si está en estado alto, tendremos que colocarlo en estado bajo con una resistencia a tierra. Y si está en estado bajo, lo llevaremos a un estado alto sacando los 3.3 voltios de algún test point en la TECON y llevando también ese voltaje a través de una resistencia al pin correspondiente. Debemos tener en cuenta que vamos a realizar un cambio forzado del estado seleccionado en el circuito, de manera que hay que realizarlo de la forma más adecuada. Esta sería desconectando la señal proveniente de la MIME y así podremos utilizar una resistencia de 100 ohmios que podemos conectar entre tierra o 3.3 voltios y el pin correspondiente en la TECON. Ya que si hacemos un puente directo sin desconectar la señal de la MIME, tendremos que usar una resistencia de un valor mucho más bajo, con lo que podemos saturar de manera excesiva algún buffer y causar algún daño.